contra la COVID-19 en la población infantil que avanza en Sancti Spíritus constituye la llave maestra para el reinicio gradual del curso escolar 2020-2021 de modo presencial en la provincia, a partir de una premisa: lo más importante siempre será la preservación de la vida de los niños y adolescentes. Autoridades de los Ministerios de Salud Pública y de Educación en el territorio destacaron que elaboran de manera coordinada para garantizar la calidad del proceso de vacunación que concluirá en octubre venidero en este universo poblacional. Este 6 de septiembre se reanudó el año académico a través de actividades docentes televisivas dirigidas a consolidar los contenidos también impartidos mediante dicha variante educativa. El director provincial de Educación, André Armas Bravo, aclaró que, luego del retorno a las aulas, las evaluaciones no se efectuarán hasta tanto se sistematicen los contenidos esenciales de cada grado y se realice el diagnóstico de los estudiantes.